El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona, demandó al Poder Ejecutivo aprobar los recursos necesarios para implementar más de 50 órganos jurisdiccionales de familia en el ámbito nacional que permitan atender con mayor celeridad y eficacia los casos de violencia contra la mujer. Estamos seguros que los aportes democráticamente recogidos frente a la problemática descrita serán su mayor éxito. Con estas palabras, declaro inaugurado el noveno Congreso Nacional de Jueces en esta capital de la amistad. Muchísimas gracias. Al inaugurar el noveno Congreso Nacional de Jueces en la ciudad de Chiclayo, manifestó que al anterior gobierno le solicitó una demanda adicional de 82 millones de soles para la creación de 100 juzgados de familia, pero que solo se les asignó 13 millones, con lo que desde el 1 de agosto puso en funcionamiento 24 de estos órganos. El Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de una demanda adicional de 82 millones de soles. Que serán destinados para la creación de 52 órganos jurisdiccionales especializados en violencia familiar a nivel nacional y el fortalecimiento de los juzgados especializados de familia. A la fecha, nuestro pedido fue atendido solo parcialmente. Durante su exposición ante la cumbre que reunió a cerca de 200 jueces de todo el país, Ticona Postigo también aseveró que los juzgados de flagrancia han procesado entre diciembre del 2015 a la fecha 37.444 personas, que constituye una respuesta contundente del Poder Judicial frente a la delincuencia común. Una renovada versión y la ejecución del plan estratégico de tecnologías de información del Poder Judicial nos está permitiendo avanzar en la aplicación de soluciones informáticas diseñadas para ofrecer un conjunto de servicios judiciales en línea integrados al quehacer institucional en favor de los usuarios del sistema.